Hoy y en este instante estamos empezando aquí con ustedes conectados en nuestro delicioso magazine con olor a café. Este es el mejor olor de las mañanas que se conecte con ustedes todos los martes de 10 a 11 de la mañana en vivo y en directo. Felices de estar aquí con ustedes, además después de un fin de semana, un puente delicioso donde hemos descansado, le hemos pasado rico y obviamente tuvimos fiesta de fin de semana, fiesta de la familia. Esperamos que haya sido de todo el agrado de ustedes. Fue maravilloso con el grupo Suramérica y los otros dos artistas que tuvimos en escena. La pasamos encantador y esperamos que ustedes también hayan disfrutado de este hermoso regalo que tuvo para ustedes su canal CCM Televisión. Bueno, Dieguito, buenos días, ¿cómo estás? Laisita, buenos días y buenos días a todas las personas que a esta hora nos acompañan y se conectan a través de los diferentes canales comunitarios de la red de Oriente TV, la gente de Río Negro, del Carmen de Viboral, de San Rafael, que siempre nos reportan sintonía y siempre están ahí pendientes de nosotros, de este magazine con olor a café, el mejor olor a café de las mañanas. Laisita, como tú lo decías, la fiesta del fin de semana estuvo buenísima con el Grupo Suramérica. Eso es un regalo que traía el canal CCM Televisión para todos ustedes, el Día de la Familia, porque ustedes, nuestros televidentes, son la razón de ser del canal CCM Televisión. Sí, señor. Recuerden además, amigos televidentes, que por la web ustedes se pueden conectar con nosotros y esas personas que están por allá lejos, muy lejos de aquí de Marinilla, lo pueden hacer. Ustedes les pueden indicar cómo. La dirección es www.ccmtelevisión.tv y si además tienen alguna sugerencia para este programa o de pronto quieren que tengamos un personaje en especial, no duden en escribirnos. La dirección es conoloracafe@ccmtelevision.tv. Además, como siempre, ustedes saben que nuestra línea telefónica está abierta ya, 548-4741, porque ustedes saben que, como siempre, todos los martes tenemos aquí invitados especiales. ¿Quiénes son en este momento, Diego, las personas que van a estar con nosotros? Pues, Gladysita, te cuento que hoy estamos de lanzamiento. Vamos a lanzar dos nuevas producciones del canal CCM Televisión, porque siempre estamos pensando en todos ustedes, en nuestros televidentes, en llevarles la mejor programación. Y hoy vamos a hablar de dos formatos, de dos programas espectaculares que inician en nuestra parrilla, como es el Día de Campo, que es un espacio donde vamos a hablar con la gente del campo, la gente campesina, donde nos van a mostrar acerca de todo su trabajo en la agricultura con los animales, y también el espacio para los jóvenes, que tanto estaban esperando. Ya llega Libre Expresión, donde todos los jóvenes podrán estar mostrando su talento acá en el canal CCM Televisión y compartiendo con todos ustedes. Sí, señor, dos propuestas muy buenas, muy chéveres para que ustedes se las gocen también en sus hogares, así que se van a dar cuenta de qué se trata, qué es lo que viene y porque además son una ventana para seguir mostrando todo lo lindo que tiene nuestro municipio. Los jóvenes aquí van a tener un espacio de expresión, además ya sabemos que son múltiples todos los talentos que existen en la población juvenil y bueno, esa va a ser una gran oportunidad. Además también sabemos que obviamente Marinilla es un municipio agrícola, tenemos distrito agrario y por ende pues obviamente tenemos una gran población campesina que también merece la pena ser mostrada con todas las cosas lindas que ellos hacen por nuestra hermosa tierra. Así que entonces ustedes ahí bien conectaditos, eso sí, recuerden también que en este momento vamos a tener como siempre en nuestro magazine pues todas las secciones que a ustedes les gusta, pilas ahí porque vamos a estar con el deporte, la cultura. Bueno. Sí, señor, ¿usted ya se está haciendo ejercicio o no? Ya estoy ejercitando acá, vamos para el deporte. Entonces, ¿qué tal si nos vamos con Martín Castro, el instructor de Musclemac? Nos vamos a hacer un poquito de ejercicio y ya en un momento regresamos con más de Con Olor a Café. Muy buenos días, gente, Con Olor a Café. Como habíamos quedado el anterior programa, vamos a ir cerrando la zona core. Hoy vamos a ver un pequeño circuitico que lo pueden realizar en la casa de forma fácil y segura. El ejercicio abdominal se debe trabajar, o tratemos de trabajarlo siempre después de haber hecho la parte cardiovascular o después de haber terminado la parte de fuerza y parte cardiovascular, que sea lo último que hagamos para que el abdomen no pierda fuerza mientras estamos entrenando. Y ya lo último, entrenarlo de forma adecuada. Vamos a hacer un trajito, un circuitico muy suave, lo pueden realizar en su casa. Pueden hacer un total de 5 series de 15 repeticiones y de 10 segunditos. Les voy a mostrar cómo lo vamos a realizar. Es muy sencillo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace 8 días. Vamos
Vamos a hacer uno de recto anterior, flexión de tronco. Comenzamos, acuérdense, siempre la espalda pegadita, la zona lumbar pegada al respaldo. Abdomen apretadito, toman la allá abajo, voltan arriba, despacio. Y hacen 15 repeticiones al frente. Despacio, cuentan. Que lo hagan bien hechecito. Cuando hagan las 15 repeticiones, lo vamos a alternar con un poquito de oblicuos. Ahí mismo seguidito. Lo hacen alternadito, igual que mismo se sabe. No me levantan la zona lumbar, siempre pegadito al respaldo, abdomen apretadito, toman el aire abajo, expulsan arriba. De igual manera, relajan un poquito el cuello. Traten de mantener la mirada fija en un punto en el techo para que, si le está dando muy duro el cuello, para que no lo muevan mucho, o se sostienen la cabeza atrás con las manos para que el cuello no le duela. Igual hacemos 15. Ahí hicimos un poquito de recto anterior y oblicuos. Cuando hayan hecho este, se ubican boca arriba, se ubican en posición cuadrupedia, en la misma colchoneta, que vamos a tomar un poquitico la zona lumbar y la zona core. Ubican cuando estén acá, levantan pie contrario, mano contraria, apretan el abdomen, cuentan hasta 10. 1, 2, 3, despacio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pie. Igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este lo podemos alternar con un ejercicio de basculación pélvica o joroba camello. Van a tratar de chupar el abdomen, contraen, se elevan como un gato, chupan, tiran la pelvis hacia adentro y vamos otra vez a la posición inicial. Arriba, chupan, abajo. Arriba, chupan, y abajo. Toman el aire subiendo, botan bajando. ¿Sí ven? Igual, hacen 10 repeticiones. Despacio, bien hechecito. Muy bien. Cuando haga las 10 repeticiones de este, descansan un momentico, relajan y vuelven a empezar. Otra vez hacemos 15, recto anterior, otra vez 15 cruzaditos, y ubican otra vez boca arriba y hacemos la misma propiocepción, 10 segunditos. Propiocepción 10 segunditos, mano contraria, pie contrario, y hacemos la basculación. Lo hacen un total de 5 series. Descansan ya cuando hagan las 5 series, con eso tienen, con eso fortalecen su abdomen, toda su zona core. Espero que les haya gustado. Y en el próximo programa seguimos mostrando ejercicios de abdomen y cómo ejecutarlos correctamente. Muchísimas gracias y que tengan un resto de día muy feliz. Bueno, ahí teníamos esa serie de ejercicios que martes a martes nos trae Martín Castro, el instructor de MuscleMag. No hay disculpa para no hacer ejercicio y para estar bien saludables y bien contentos, porque eso es lo que hace el movimiento en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Bueno, amigos televidentes, ahora sí les voy a enseñar el invitado que tenemos especial en el día de hoy. Él es Mario Castelo, presentador del nuevo programa Día de Campo. Mario, muy buenos días, gracias buenos por estar días. Aquí. Bienvenido, hombre. Gracias, gracias por la invitación. Qué rico que estés aquí, además que es una nueva opción, sobre todo para este municipio que tiene tantas personas que afortunadamente todavía están en el campo y que permiten pues que la alimentación, la sagrada alimentación, llegue a nuestros hogares. Sí, si no hubiera un campesino, realmente ahí nos moriríamos de hambre, la verdad. Sí, dependemos, ¿cierto?, mucho de ellos. Dependemos, sí. Entonces vale la pena hacer honor a toda esa labor de la agricultura que es tan importante, Diego, con un programa como estos, Día de Campo. Bueno, Mario, cuéntenos un poquito, bueno, ¿quién es Mario? ¿Por qué resultó en este cuento pues, del programa? Ahí. Sí, Mario Castelo, un citadino que hace casi 20 años vino a vivir aquí a Marinilla, muy contento. No, nada, el programa nació de algo muy casual, una visita, un almuerzo de campo con nuestra querida coordinadora Paula, y estábamos ahí almorzando con Oscar Jaramillo, el de la Secretaría de Agricultura, y cualquier día de esos le dije yo que tenía una idea de ir a charlar con los campesinos, que a darnos cuenta
cómo iban ellos y tratar de que el programa fuera muy fresco, sin guión, como hablábamos ahora, para que ellos no se tensionaran. Y sí, los primeros dos programas o tres, un poco tensionados, pero nos fuimos soltando y ha sido muy enriquecedor. La idea es llegar a ellos muy familiarmente, para sí, que no se sientan tensionados, claro, nada de esto, que no sientan la presión de las cámaras y que sea más fluida una entrevista a la hora de hablar con la gente. Claro, del sí, sí. Ha sido muy, muy divertido porque ellos se sienten acompañados, importantes. Uh-huh. Y como te digo, llegamos allá y no hay nada preparado, va fluyendo todo. Todo es improvisación. Sí. Además que es algo bonito, Gladys, porque la gente del campo muchas veces, entre comillas, podemos decir que la olvidamos un poco, sí, sí, pero es darle esa importancia al campesino, como ustedes lo decían ahora. Ellos son las personas que de verdad inician un proceso en el que trabajan cantidad de personas y es donde hacen que todos los productos lleguen hasta nuestras casas frescos, la leche, la legumbre, todo esto. Y son personas que trabajan todo el día, al sol y al agua. Son personas que se levantan desde las 4:30, 5 de la mañana. Entonces, esas son personas que hay que resaltar y que aparte de eso tienen unas costumbres muy bonitas y qué rico revivir todas esas costumbres también del campo. Bueno, se trata del programa de mostrar costumbres y todo el cuento de ellos, el día a día. Nosotros llegamos con los compañeros cuando estamos grabando diciéndoles que no es nada administrativo, ni gubernamental, ni político, ni ONGs, que los comprometan, que es una visita, ir a saludarlos, a ver qué van a hacer hoy y también preguntarles, porque es duro. La mayoría de los campesinos dicen que la vida es dura en el campo, pero viven felices. Viven felices, no les falta, así carezcan un poco de comodidades, entre comillas, pero ellos viven totalmente felices. Sí. Uno llega al campo, Gladys y don Mario, y la gente lo recibe a uno como si lo conociera hace tiempo. O sea, ellos no saben cómo atenderlo a uno, cómo sacarle su arepita con quesito, el chocolatico. Realmente es muy bonito. Eso no se ve en la zona urbana. Definitivamente esos principios hermosos como de ayudar, claro, al otro, de acogerlo. Esas costumbres lindas se van perdiendo cuando ya uno está como en la parte citadina o en la parte de la ciudad o en la zona urbana. Y eso es importante reconocerlo, pero a la vez también, Mario, ¿cómo van a hacer ustedes dentro del programa para resaltar esa labor tan fundamental que desarrollan los campesinos en este territorio? Yo me atrevo a decir que ha sido siempre importante, pero por lo mismo, en el programa estamos viendo la labor tan grande que hacen para tenernos el pan de cada día, el pan coger, aunque se han perdido algunas tradiciones reconocidas por ellos de la huerta casera, de tener todo lo necesario y los campesinos bajan y compran cosas que podían tener ahí. También nos hemos encontrado con procesos muy bonitos, proyectos familiares que los manejan ellos mismos y es resaltando eso mismo, esos esfuerzos para mantenerse en el campo, porque está pasando un fenómeno, lo van a ver en los programas, que los campesinos cada día se están bajando para las ciudades. Uh-huh. Y el veraneante comprando las fincas, nosotros los animamos a que se queden. Son muchas las dificultades, pero ese fenómeno está pasando ante los ojos de nosotros, no se ve, pero en estos recorridos estamos observando que hay muchas veredas que están siendo pobladas por veraneantes, turistas. Eso es preocupante, Dieguito, porque a la hora del té, supuestamente nosotros somos despensa agrícola, somos una reserva que también provee de alimentos a otras partes, digamos, a otros lugares, incluso la costa, creo que hay muy, muy buen comercio aquí. Entonces, si los campesinos se nos vienen para la zona urbana, ¿qué vamos a hacer? Sí, ellos van emigrando de allá, entonces, obviamente, lo que hablábamos ahora, ellos son las personas que inician un verdadero proceso en la alimentación del ser humano. Además, también que habría que, pienso yo, Mario, cómo mostrar esa problemática tan grande. El campesino cultiva y a la hora de comercializar, tiene que vender sus productos
prácticamente a precios invisibles. Esa es la cosa. Ahí tenemos algunas imágenes, don Mario. Cuéntenos un poco acerca de esto, lo que estamos viendo acá. ¿Dónde es esto? ¿Quiénes son las personas que de pronto vemos en pantalla? Ah, sí, este señor muy interesante porque nos contó cosas del pasado y a lo que me preguntas, que ellos por qué han dejado todo esto, por la comercialización de los productos, que son muy difíciles, el canal de comercialización pasa por varias manos y ellos finalmente no recogen lo que debería de ser el valor como tal. Y yo me atrevo a decir que todos estos programas y las distintas ayudas municipales, gubernamentales, que haya más acompañamiento, porque ha sido muy difícil, de verdad, muy difícil esa comercialización, que es uno de los factores que ha hecho que el campesino se vaya para otros lados. Bueno, pero realmente es muy bonito el espacio que va a brindar el canal CCM Televisión para mostrar toda esa cultura y todas esas tradiciones de esta gente tan bonita. Porque mira, Gladys, ahí se alcanza a ver la sillita en el corredorcito, qué bonito. Y como es de chévere uno sentarse a tomar el sol, a ver caer la tarde y todo en las fincas, de verdad que es maravilloso. Bueno, les recuerdo, estamos en vivo y en directo a través del canal CCM Televisión. Hoy estamos hablando de dos lanzamientos que vamos a tener en nuestro canal, el Día de Campo y de Libre Expresión. Les recuerdo nuestra línea telefónica 548-4741 para que nos llamen, participen con nosotros. Por ahorita vamos a nuestra sección de moda del día de hoy y ya regresamos aquí en Con Olor a Café. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al programa Con Olor a Café. Nos encontramos ubicados en el Centro Comercial La Gran Manzana, local 120. Hoy les voy a hablar de modas, les voy a mostrar algunas de las prendas que tengo en estos momentos. Recuerde que el almacén se llama Tentación Rosa, entonces aquí los esperamos. Tengo esta hermosa blusa de escote adelante, un color muy llamativo, que son los colores que tenemos de moda en estos momentos. También tenemos esta blusa, color muy llamativo, no tan descotada como la que le había mostrado anteriormente, pero es una hermosa blusa. Aquí tenemos una hermosa blusa muy casual, con unos colores muy subidos, muy coloridos. También tenemos una blusa más aseñorada, pues les cuento que todavía estamos en mes de madres. Todo el mes de mayo es mes de madres, entonces para que aprovechen y obsequien una de las blusas que encuentran en nuestro almacén. Les recuerdo que estamos ubicados en el Centro Comercial La Gran Manzana, local 120, Tentación Rosa. Los esperamos. Hasta una próxima ocasión. Chao. Bueno, aquí teníamos entonces por cortesía de Tentación Rosa, todo lo que tiene que ver con moda, esas tendencias para las mujeres. Y las invitamos a ustedes, mujeres, a que también vayan y se antojen a Tentación Rosa, porque realmente la ropa que tienen allá y los accesorios son hermosísimos y a un precio realmente muy cómodo. Querido amigo Mario Castelo, que tenés un apellido por allá todo pinchado, eso suena como tiene actor. Apellido como de escritor de libros. Sí, sí, o como un actor por allá de las grandes ligas. Como que uno dice, me leí el libro de Mario Castelo. Nada, Castelo muy italiano, pero más montañero que un verdadero. Más montañero. Sí, y bueno, ¿tú eres de dónde, Mario? ¿Eres de aquí o de dónde vienes? Nací en Envigado y hace 18 años me vine para Marinilla. Mi papá tampoco es italiano, por el Castelo de él, sino la abuela, procedencia de la abuela. Pero sí, nosotros aquí, italianos mezclados con la montaña. Con mestizos. Pero, y bueno, ¿has ido a Italia o no? No, ojalá, he visto muchos programas. Ah, bueno. Pero ya tiene el apellido. Tiene el 50%. Apellido. Mario, cuéntame una cosita. Ustedes, a ver, en esa realización de este programa, no sé cuántos ya llevarán, ¿qué problemáticas fuera de la que estábamos conversando ahorita han detectado que hay, por ejemplo, en el tema del área rural? Sí, sí, es muy complejo y bastante los inconvenientes, la comercialización y por eso ese desplazamiento, pero las labores de los campesinos las vienen cambiando a raíz de las mismas necesidades y esa falta de comercialización. Les doy un ejemplo. El repollo,
que pueden dar un bulto de repollo, que son 30 repollos por 5 mil pesos. No. Un bulto por 5 mil pesos. Y eso cada año se repite. Todo el proceso que conlleva cultivar el repollo, sacar una buena producción. No, no solo la inversión en los insumos, por ejemplo, claro, que eso es costoso. Y no, y usted va y compra un repollo, ¿y cuánto le cobran en los supermercados? ¿1,000 pesos? 1,000, 1,500, 2,000 pesos. La lechuga, así es con todos los productos. Y ellos no les da, muchas veces no les da, esto les da a los que ya cultivan en grande. Entonces estos pequeños cultivadores van sacando como para ir comiendo y para ir defendiéndose, pero es duro esto. Entonces, ¿qué está haciendo? Convierten donde sembran en potreros para la vaquita de leche. Entonces, mire que se va mermando la comida, de alguna forma se puede decir. Los que no ponen eso en potrero, lo dejan en rastrojar o lo alquilan, alquilan eso a veraneantes. Entonces, esto es muy complejo. Cada vez el Distrito Agrario, que es un proyecto grandísimo, interesante, pero tenemos que llegar al punto de poder darles como garantías, sin volvernos paternalistas, trabajar más por el campesino, porque es uno de los fenómenos más grandes que él se está yendo. Les cuento un casito así pequeño, sin nombre, un campesino que emocionado vendió su finca por 20 o 30 millones y se fue a experimentar con una panadería o algún negocio, pero eso no es lo de ellos, eso no es lo de ellos. La vocación es esa. ¿Y sabe dónde terminan ellos? Fracasados, sin un peso, y van a mayordomear, a cuidar la finca que era de ellos. Finalmente están, se van quedando sin nada, pero son grandes problemáticas las que tiene el campesino. Mario, y en este acercamiento que has tenido con la gente del campo, me imagino, pues estamos hablando de problemáticas también, pero me imagino que se encuentra uno con mucha sensibilidad, porque uno cree que el campo, bueno, es ir a pasar rico, disfrutar de las fincas, el verano, el sol y todo eso, pero se ven varias problemáticas allá. ¿Qué es lo que más manifiesta la gente del campo con respecto a sus necesidades, su estilo de vida? ¿Cuáles son las problemáticas en cuanto a sensibilidad que ellos transmiten? Mira, sí, lo que estábamos hablando ahora hace parte de ello, pero los campesinos antiguos no quieren irse, se están viniendo, es por los jóvenes. Entonces, los jóvenes estudiantes terminan el bachillerato campesinos y ya no quieren estar en la finca, porque no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente ellos quieren irse a buscar otras oportunidades, ¿sí? Otras oportunidades como... ¿Cómo? La pregunta entonces ahí que me surge es ¿cómo retener a la gente joven en el campo? De pronto ustedes ya se han pensado en algo, tú que has trabajado tanto el tema pues del agro, ¿qué estrategias el municipio, qué sé yo, la gobernación, dentro de la misma población, qué estrategias utilizar para poder retener la gente, que no se vaya? Es que necesitamos del campesino. Claro, necesitamos que el campesino esté en el campo. Mira que sí hay programas, pero me atrevo a decir que no llegan al punto de que montan un proyecto donde hay que hacer asociación, pero esa asociación produce tal producto, pero van a comercializarlo y no sale. El SENA tiene programas, infinidad de programas hay con Cornare y otras entidades, pero los alistan, los organizan, pero no sale lo que van a sacar, ¿sí me entienden? No, o sea, sale. Hay un bache, hay un hueco entre la producción y la comercialización. Sí, cuando se va a la comercialización, ya digamos que hay un gran trancón, por decirlo así, que no permite... Sí, no hay una sostenibilidad, y entonces ya los que se van quedando en el campo son los que aman el campo y no quieren irse, pero hay otras necesidades. Hay otras necesidades. Mario, por último, ¿a qué público va dirigido el programa? Me imagino que a todo... No, a todo el mundo, sí, y además va acompañado con imágenes muy lindas del campo, la naturaleza. De los paisajes hermosos que tenemos en todas estas veredas. Yo que me las he recorrido todas en mi trabajo, te digo, Marinilla es encantador y la gente es espectacular. Espectacular. Bueno, pues estaremos muy pendientes entonces de Día de Campo a través del canal CCM Televisión. Recordarnos el horario. Miércoles 4 y 30. Miércoles 4 y 30. Con repeticiones también. Ya saben, muy pendientes del canal CCM Televisión. Y estaremos pendientes para conocer toda esta parte rural que tiene, urbana que tiene el municipio de Marinilla también. Y bueno,
Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy acá en Corona Café. Muchas por acá, gracias. Bienvenido y bienvenido. Y muchísima suerte con muchas ese programa. Gracias. Esperamos que sea todo un fenómeno y que realmente se muestre en carne viva cuál es la situación que están viviendo. Sí, la verdad es que sí les va a gustar porque es una vivencia real que estamos viviendo con el campesino. Claro que sí. Bueno, y continuamos acá en Corona Café. Les recuerdo que hoy estamos hablando de dos lanzamientos que tiene el canal CCM Televisión para ustedes, como es Día de Campo, y ya más adelante, después de la pausa, estaremos con los jóvenes encargados de Libre Expresión, un nuevo formato que inicia también el canal CCM Televisión. Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos. Distrimuebles La 31, un toque de belleza en su hogar. Día tras día, consolidando más y más nuestro liderazgo en la fabricación y distribución de muebles para satisfacer las necesidades de los hogares antioqueños. 35 años de permanencia nos demuestran su preferencia. Ahora el crédito con la tasa de interés más baja, sin cuota inicial y sin codeudor. Visítenos, estamos ubicados en la carrera 31, número 2844, una cuadra y media abajo del parque principal de Marinilla por la salida hacia Medellín. Teléfono 548-4507, celular 310-532-4276. Ya no vive nadie en ella. Y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Crónicas de mi pueblo son recorridos históricos con presencia de testigos a través de narraciones de hechos que han engrandecido nuestro pueblo marinense. Para siempre sus ventanas. En Crónicas de mi Pueblo exaltamos los valores de la música, de los artistas en todas sus manifestaciones, de los líderes campesinos, cívicos, culturales, institucionales y de todas nuestras tradiciones. Los invitamos para que nos vean en nuestro nuevo horario, los martes a las 5:30 de la tarde, con repetición los jueves a la misma hora. En Marinilla nosotros separamos los residuos reciclables de tu hogar. Recuerda que nos puede facilitar el trabajo y mejorar el medio ambiente separando el material reciclable. Papel, cartón, vidrio, metálicos, plásticos. Con el apoyo de la ESPA, la comunidad y nosotros tendremos una Marinilla más limpia. Hacemos parte de ti. Viajes Janet te invita a disfrutar de los mejores destinos nacionales e internacionales. Dubái, Miami, Panamá, Aruba, Curazao, San Andrés. Ofrecemos tiquetes aéreos, cruceros y excursiones. Con 32 años de experiencia, somos la mejor agencia de viajes del oriente antioqueño. Viaja seguro y confiable con Viajes Janet. Estamos ubicados en la calle 31, número 2857. Teléfono 444-1499. Yo estoy como perdido, no sé para dónde irme. Acá está Entre Líneas, Caja Sonora, El Muro. ¿Cómo se hace? ¿Para dónde cojo? Coja Vladi, para, no sé para dónde coger. Entre Líneas. ¿Entre Líneas? Sí, señor. Hacia allá. No, pero es que me gusta, me suena El Muro. ¿Qué puedo encontrar en El Muro? Me suena El Muro, vamos a ver. De pronto te vas a estrellar. Aunque la Caja Sonora también como que me parece interesante. Sí, esa suena no. A musiquitas sorpresas. Entre Líneas, sí. Bueno, ¿y cómo se hace? Mi pregunta, ¿cómo se hace? Como algo muy obvio, o que hay que leer ahí
Con una muy buena observación, diría yo. Bueno, no sé, habría que mirar a ver. En todo caso, yo creo que esta L y esta E significa libre expresión. Y aquí tenemos a José Luis Acosta y a Joana, que nos van a hablar de este nuevo formato que llega al canal CCM Televisión, el espacio para los jóvenes. Muchachos, bienvenidos. Muchas gracias. Un par de jóvenes talentosísimos. Rico. Amigos televidentes, estudiantes de comunicación social en la Universidad Católica de Oriente y que traen todos sus conocimientos y todo ese repertorio para este programa que viene como una propuesta nueva al canal CCM Televisión, Libre Expresión. José, cuéntanos un poquito. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a todas las personas pues, que nos tienen acá en este programa con olor a café. Y a ver, ¿qué les contamos un poquito acerca de Libre Expresión? Libre Expresión es un hijo que van a hacer ya, si Dios quiere, dentro de 15 días acá nuevamente en el canal CCM Televisión. Es un programa que, un programa juvenil donde le vamos a dar el espacio a todas las personas, a los jóvenes que estén queriendo incursionar en el arte, en la música, en todos los ámbitos de la cultura, pues como lo dicen en el comercial que nosotros ya venimos pues con algún tiempo aquí pasando en el canal. Y eso es Libre Expresión, el espacio pues para que todas las personas de los talentos que hay tan ocultos en nuestro territorio, porque la cultura es lo que nos muestra nuestras identidades y eso prácticamente es lo que estamos olvidando y no le estamos brindando el espacio pues a los jóvenes o a cualquier persona en general, sea un niño, un joven, un adulto, hasta un adulto mayor, tiene mucho que mostrarnos y entonces este es el espacio, qué más que la libre expresión, para mostrar todo esto. Wow. Ah, claro, y como sí. Con poquito talento que aquí muchachos, mejor dicho, aquí no hay parada para mostrar, nos vamos a varar para mostrar talento porque Marina no hay. José, ¿en qué momento surge esta idea de crear un programa para jóvenes? Es un programa que tenga el espacio para que ellos se expresen. Bueno, Libre Expresión es un programa que nació hace cerca de 6 años aquí en el canal. El canal es la cuna del programa, pero el programa nació como una sección de un programa que también tenía pues acá el canal. Ya de ahí pues ya trascendió, ya lo fuimos pues a trabajar a otro canal y allá nació en un canal subregional, pero entonces la propuesta es nuevamente volverlo a traerlo acá al lugar donde nació. Bueno, entonces tú eres el creador de la propuesta de Libre Expresión, pero Joana, ¿cómo llega al equipo de Libre Expresión? Cuéntanos un poco, Joana, ¿quién es Joana y cómo llega a involucrarse? Mi compañera aquí de batalla. Tu compañera de batalla. Cuando ahorita estaban hablando de un nuevo hijo que iba por nacer, yo pensé que era un hijo de los dos. No. Ya todavía no. Va despuesito. Bueno, en realidad soy novata, por así decirlo, de una manera muy vulgar. Soy muy nueva en el cuento de la televisión, de meterse en todas estas cosas, pero, o sea, ya en la universidad, como les había contado, había tenido la oportunidad de hacer algunas cositas, pero pequeñitas. Con otras personas también tuve la oportunidad de realizar ciertos programas, magazines, pero también muy cortos. Pero entonces una vez me encontré con José y me dijo, ve, ¿por qué no nos unimos para que hagamos un programa para los jóvenes? O sea, yo que entre los dos podemos hacer cosas muy chéveres. Entonces yo le dije, ay José, pero es que a mí me da mucho miedo, yo nunca pues había hecho eso. Y es más, en esos momentos les confieso que estoy como un poquito nerviosa, un poquito ansiosa, porque en realidad es la primera vez que salgo en vivo y en directo. Ah, bueno, pero de igual manera... Ya estamos estrenando. Ya te vas a acostumbrar. No, pero de igual manera... Es una especie manera, de casting que está haciendo. Ah, ese es el casting. No, voten por Joana, por favor. Ya lo hice. Llámenos ya, 548-4741 y voten por Joana. Necesita necesita clasificar. No, realmente José pues es un maestro en la materia, he aprendido muchísimas cosas de él, entonces yo creo que esta es una oportunidad, es una experiencia nueva para mí, pero es una experiencia de la que le voy a sacar mucho gusto y voy a aprovechar para llevarles lo mejor todos los sábados de 11 a 12 del día con lo mejor de Libre Expresión. Qué rico, Joana, pues bienvenida entonces al equipo técnico del canal CCM Televisión. Y muchachos, yo sí quiero que me cuenten un poco acerca de eso que me llamó mucho la atención ahora. Entre líneas, caja sonora, el muro y cómo se hace. Me imagino que son secciones del programa. ¿Qué secciones vamos a tener entonces ahí en el programa? Bueno, lo que pasa es que bueno, aquí tenemos estos cuatro señales que son los cuatro pilares fundamentales pues, que va a sostener el programa Libre Expresión. Tenemos entre líneas, el muro, caja sonora y cómo se hace, que son pues básicamente donde nosotros vamos a resolver todas las temáticas, que es la música, el emprendimiento, el arte, las nuevas ideas y también las, digamos,
digamos, especies de microempresas, familiaempresas que hayan, no solamente aquí en Marinilla, sino también en la región, porque esa es la apuesta, de buscar como la alianza pues que tenemos también con Oriente TV y buscar en el Oriente cercano pues otros lugares donde podamos encontrar personajes para mostrar acá. Interesante. O sea, José, no solamente no es talento local, sino que nos vamos a ir allá a toda la zona del Oriente Antioqueño. Pues el talento local es la apuesta principal. Que porque obviamente pues somos de Marinilla, tenemos que potencializar el talento artístico pues de aquí local, de la localidad. Y ya pues si se nos da la oportunidad de buscar a otras personas que digan, ay, yo quiero estar en el programa, y obviamente pues... Yo quiero estar en el programa, yo. Ya está. Me invitan. No, yo sí quiero estar en el programa. Es que José, me llama mucho la atención el muro. ¿Cómo es el muro? Yo me imagino que de pronto uno está contra el muro y que le No, el muro tal vez pienso yo es como una parte de libre expresión. Vos ves que a los jóvenes les encanta rayar, les encanta pintar. Sí, es que me llama la atención. O sea, ¿cómo es el muro? ¿Cómo será el muro de...? Bueno, el muro en realidad sale como una idea para plasmar todos esos trabajos que a veces se quedan en una mera nota. Pues simplemente en una nota. Muchas veces, y nos ha pasado, pues que uno en la universidad hace videos, hace escrito, hace piezas radiofónicas, toma fotografías, pero ahí se quedan. O sea, no se les brinda la oportunidad para que otras personas conozcan qué es eso que están haciendo los jóvenes del Oriente Antioqueño, ¿cierto? Excelente. Entonces, esta es una oportunidad para eso, para que todas esas personas, y no tiene que ser necesariamente un estudiante, puede ser una persona empírica que también tenga algo interesante que mostrarnos. Entonces, debe ser en el área audiovisual. No, para nada. Una persona gomosa de cualquier área que digamos que en un computador en la casa le dio por probar un programa y le salió pues algo bacano, o le salió un escrito. O el que abrió el televisor para sacar de la persona que está adentro también, ahí en el muro de plasma. Laís, ¿con cuál te identificas de A ver, estas? Yo te digo caja sonora. Me encanta. ¿Qué es el tema de la caja sonora? Caja sonora es precisamente esa sonoridad que se nos da en la cultura y en nuestros territorios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada cultura es representada por una especie de música. En el caso de Marinilla, las guitarras. Entonces, nosotros que queremos mostrar ahí es todo el talento local, los grupos locales, de no importa el género que sea. Entonces, nosotros ahí en esa sección les vamos a presentar a las personas, vamos a visitarlos al lugar donde ellos ensayan, donde ellos tienen pues digamos esa maquinadera creativa en el cuento de la música, y entonces ellos ya nos van a contar, digamos, cómo empezaron, cómo se conformaron, por qué escogieron un género determinado, y obviamente nos van a hacer una muestra del talento que ellos tienen. Entonces, en el caso de que, bueno, la entrevista, y por otro lado ya las canciones, sean propias, sean covers, los que sean, nosotros ahí les entregamos a las personas el producto. Yo estoy a la expectativa de Libre Expresión, yo no me lo pierdo, pues. Además, que te cuento, Diego, que van a tener un set espectacular. Por ahí he visto algunas partecitas de ¿cómo que se llama eso? De los telones, con lo que van a trabajar en el set, y realmente la escenografía. Exacto, la escenografía. Entonces ahí ustedes pilosos, porque como siempre, el canal CCM Televisión piensa en ustedes, piensa en los jóvenes, y aquí hay una apuesta interesante para que muestren todos esos talentos, una vitrina muy especial para que se apropien de ella, mejor dicho, y muestren todo eso lindo que tienen los jóvenes, y no solamente dices tú los jóvenes, sino toda clase de personas que quieran estar aquí en la vitrina de... Libre expresión. Nosotros, amigos televidentes, ya regresamos en un momentico. Tengo hambre. Ah, yo sé. Para la sección que le encanta a mi amiguito, a Diego, por cortesía de La Torre. Ustedes saben que ese restaurante delicioso siempre nos trae martes a martes deliciosísimas recetas, facilitas de hacer. Entonces, ahí les va. Tomen notica y ya en un segundito regresamos más aquí en Con Olor a Café. Muy buenos días, mi nombre es Jessica Alejandra Arboleda y hoy desde su restaurante La Torre, en su programa Con Olor a Café, vamos a hacer una crema suave de amaretto. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes: leche líquida, crema de leche, yemas de huevo, chocolate blanco y una copita de amaretto. Bueno, el siguiente proceso que vamos a hacer es poner a hervir la leche solito. Luego, aparte, vamos a reventar las yemas. Pero
Batimos las yemas y esperamos a que la leche hierva. Cuando este proceso esté, cuando la leche esté en hervor, agregamos las yemas junto con el chocolate blanco. Mientras la leche hierve y el fogón hace su trabajo, vamos a montar la crema de leche. Hay que tener mucho cuidado en este proceso, porque la crema de leche tiene un límite. Si se nos pasa, se daña y ya no habría nada que hacer por ella. Nos podemos dar cuenta que la crema de leche ya está llegando a su punto, porque al pasar la batidora deja marcas en la crema. Nos podemos dar cuenta que la crema de leche está lista porque al meter una cuchara o una espátula queda a punto de pico, queda hacia arriba. Bueno, como la leche ya nos sirvió, lo que vamos a hacer es agregar, a poner a fuego bajo. Agregamos las yemas y mezclamos bien, junto con el chocolate blanco. El proceso siguiente es esperar hasta que el chocolate se derrita por completo. Bueno, apagamos el fuego. Cuando ya está listo, vamos a mezclar junto con la crema de leche. Lo mejor es dejarlo reposar un segundo para que él enfríe y al montarlo con la crema de leche no se nos vaya a bajar. Bueno, 3, 2, ya. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es agregar de esta crema de leche montada a nuestra mezcla. Y vamos a mezclar de forma envolvente. Es una preparación muy fácil que podemos hacer con nuestros amigos, con nuestra familia, para pasar un buen rato. Bueno, después de que mezclamos, agregamos el licor. No tiene que ser amaretto, pueden usar el que ustedes quieran. Queda a su imaginación. Bueno, ahora pasamos a emplatar. En una copa vamos a vaciar parte de nuestra mezcla y la vamos a llevar a refrigeración para que nos coja cuerpo. Bueno, y lo metemos a refrigeración. Bueno, llevamos a refrigeración por alrededor de 30 minutos para que la bebida coja un poco de frío. Listo, y servimos. Que tengan un buen provecho, que le cojan amor a la cocina, que es lo más importante, y hasta una próxima. Definitivamente la torre siempre nos sorprende con cosas espectaculares. Eso provoca como que como comérmelo ya. Yo quiero desayunar hoy con cóctel de amaretto. ¿Desayunar? No, dale a cenar. Como atrasado. Cóctel sí, más amaretto. Bien. Sí. No, pero yo no he desayunado, pero ya salgo de acá y me voy para la torre enseguida. Inmediatamente. Bueno. Sí, señor. Allá ustedes pueden ir con toda su familia a comer delicioso. Además, hacen unos postres exquisitos para que se antojen. Así que muy facilito por la peatonal encuentran a La Torre, que es un restaurante delicioso internacional. Y enseguida también tenemos La Trattoria, que es comida italiana.
Gladysita, y te cuento también que estamos en el mes de los papás. Entonces también la invitación es para todos los papás, para que estén pendientes de nosotros durante todo el mes. No se despeguen, vamos a tener grandes rifas y sorpresas. Estén pendientes que vamos a traer regalitos y bueno, tienen que estar ahí pendientes del programa. Y cuando digamos que llamen a inscribirse, entonces estar muy pendientes. Les recuerdo nuestra línea telefónica 548-4741. Hoy estamos en estos momentos con José Luis Acosta y con Joana, presentadores de Libre Expresión. Si ustedes quieren llamar, hacerle alguna pregunta, ahí están ellos para que respondan todas sus inquietudes. Sí, señor. Y yo tengo una que pues creo que es fundamental y es, bueno, ¿cuál es la esencia y por qué realmente nace este cuento del programa para los jóvenes? Hágale, Joana, tranquila. Es Joana, que estamos que nos hablamos. Eso, Joana. Bueno, realmente el libro Expresión sale como la respuesta a la necesidad de esos espacios para que todos los jóvenes tengan la oportunidad de mostrar qué es lo que están haciendo y tal vez ocupar su tiempo en cosas más positivas y no que tal vez estén haciendo otras cosas en la calle que tal vez no sea muy conveniente para sus vidas. Entonces yo creo que ese es el principal motivo y el principal objetivo de Libre Expresión. Como podemos ver, son jóvenes que bailan, que cantan, que pintan, muchísimas cosas que en realidad vale la pena mostrar. Y José, pues sabemos que también hay mucha problemática juvenil, ¿cierto? Es a veces triste y agobiante ver que a los jóvenes los atacan ciertos males, por decirlo así, que de los una u otra manera, sí, que de una u otra manera también pueden en algún momento tergiversar como el objetivo, ¿cierto? El propósito de una vida feliz. ¿Ahí ustedes también tienen algo que ver o realmente solamente se van a enfocar como en la parte positiva? Bueno, la verdad es que, como les decía ahorita, lo que trata el programa es de rescatar esas identidades que nos marcan pues la cultura, ¿cierto? Y esas identidades se ven muy afectadas de acuerdo a la globalización y a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? De hacer que esos jóvenes se apropien de estos medios, no solamente pues como el entretenimiento o el ocio pues de ver otras cosas de otros países, otros extranjerismos, sino de ver lo propio. Por eso yo digo que pues nos gusta mucho y nos sentimos muy identificados con el eslogan del canal, que es para ver lo que somos. Entonces eso es precisamente lo que nosotros queremos, que las personas se vean y se identifiquen y que muestren quiénes son en realidad, que se muestren no solamente jóvenes cantantes del municipio. Sí. Ámbar Violeta, también jóvenes talentos del municipio. La verdad es que, sí, la verdad es que nosotros ya hemos tenido pues una trayectoria, creo que como desde febrero hemos pues venido trabajando, ya desde que recibimos la respuesta que sí, tienen la aprobación, vía libre para que hagan el programa. Entonces empezamos pues como en febrero y ya hemos pues tenido a varias personas que incluso están esperando y cada rato le preguntan, bueno, ¿cuándo sale? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Eso es una cosa. No, eso nos dicen, ustedes sí son mentirosos, además que ese programa ya no lo van a dar, todo el mundo está, pero es que ¿cuánto hace? Yo pensé que ya no iba a salir, en serio. No, pero aquí estamos y con toda seguridad para allá vamos. Sí, esa es la idea pues que nosotros tenemos, que esas personas, bueno, nosotros vemos que ya, digamos, con los que hemos tenido la oportunidad de grabar, ya le han contado a otras personas y ya pues estamos ahí como incluso con varios, digamos, actores, varios sujetos que nos han buscado y que nos han dicho, ah, nosotros queremos estar ahí, incluso pues una persona en DJ nos ha buscado también para que contemos un poquito acerca de la vida de él como con esa profesión. Entonces esa es la idea que nosotros queremos, que ustedes allá desde sus casas, no importa si es aquí en Marinilla o en algún lugar de este oriente antioqueño, ustedes se apropien de los espacios que les ofrece la televisión comunitaria, porque es donde nosotros construimos y transformamos la sociedad. Sí, señora, esa es una buena oportunidad también de mostrar lo que somos, ¿cierto? Sí. Lo que sentimos y lo que llevamos en la sangre. Ahí, qué rico saber, por ejemplo, ustedes ya con los trabajos que han desarrollado, ¿qué tipos de expresiones artísticas han detectado así como fuertes dentro del municipio? Bueno, yo creo que eso va a ser más sorpresa, pero les podemos contar así como por encimita algunas cositas. Hemos tenido varias agrupaciones de baile, como podíamos ver estos muchachos, Julián y Vanessa, que cantan Ámbar Violeta. También otra persona que hace algo muy creativo con fotografías del paisaje del oriente antioqueño, de Marinilla como tal. Entonces es una manera de mostrar todo ese talento. Y como mencionaba ahorita José, es una oportunidad para educar de una manera creativa. Es para una manera de educar, enseñándole a las personas que sí se pueden hacer cosas buenas sin tener que estar haciendo otras cosas. Además,
Bueno, muchachos, no, y les iba a preguntar. Es que lancen preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Además. No, además. Bueno, además, no, a nivel personal, ¿ustedes qué van a aportar al programa? José como hombre, tú como mujer, a nivel personal, ¿qué van a aportar a la investigación? Bueno, yo creo que en los medios lo más importante es que haya una comunicación participativa, no que sea solamente una cosa direccional, o sea, yo estoy acá y yo soy la que te estoy dando la información, no. Es ante todo, exactamente. O sea, como acá también se puede ver, es un programa totalmente abierto a las opiniones, a lo que las demás personas piensan. Entonces, es abrir como ese espacio para que todas esas personas también puedan dar a conocer qué es eso que ellos realmente opinan, esos ideales que tienen. Y no solamente yo acá dándoles información o diciéndoles algo. Entonces, es una manera de hacer una comunicación diferente, de hacer que todos, es que no solamente somos José, yo, los de Libre Expresión, no, somos todos los de Libre Expresión. Entonces, es una oportunidad muy grande para el programa y para toda la comunidad como tal del Oriente Antioqueño. Y como persona, pues no, yo lo principal y para mí lo más importante del programa es hacer que se muestre qué es lo que realmente se está haciendo en el Oriente Antioqueño. Y en este caso mío, bueno, yo pienso que realmente nosotros somos profesionales, pues que apenas estamos en formación y nos falta, pero cantidades de cosas por aprender. Principalmente lo que le podemos aportar a la gente es como, digamos, un poquito de humildad y sinceridad para poderles presentar estos espacios. Espacios que deben de ser como una especie de orientados para que haya una interactividad con las personas. Por eso entonces nosotros les comentaba ahorita que teníamos las otras secciones, por ejemplo, Entre Líneas, que es donde vamos a mostrar a los actores, pues a todas las personas que se desenvuelven en las artes, a los grupos de baile, a, digamos, escultores. Entonces ahí es como ese conocimiento recíproco, que uno aprende también de esas personas y aprende de todo un poquito, porque esas experiencias de vida le enseñan a uno a trabajar con otros grupos que va a tener más adelante, a más invitados. Y precisamente pues también es por la especie de formato que es en el programa, porque va a ser todos los sábados a las 11 de la mañana en vivo y en directo. Entonces las personas, además de que ya estamos en la casita descansando, además de que van a estar en la casa un sábado de locha, pues, para que aprovechen y ya se paren los sábados por la mañana y no se levanten temprano, van a podernos llamar y también van a poder interactuar con nosotros por medio de las redes sociales, que aprovecho pues y les digo que en Facebook tenemos pues ya el grupo que es Libre Expresión, y también nos pueden enviar pues si ustedes, ay, yo quiero estar en el programa para la sección tal, nos escriben a libreexpresion@ccmtelevision.tv para cualquiera pues de las secciones que tenemos, porque son muchas y el espacio pues es un poquito cortico de tiempo para poderles contar de todas. Eso, pero ya más adelante ahorita, se van a, de una hora el programa. José, ¿vamos a tener sorpresas, rifitas, regalos para la gente o qué? Esa es la idea, de cautivar a la gente para que esté siempre no le gustan participando, los regalos. Y obviamente hay que cuidar a nuestros televidentes. Y a la gente sí le gusta que le regalen, claro. Hay que consentir a nuestros televidentes. Pero obviamente, por eso tienen que estar muy juiciosos, pendientes de Libre Expresión. Sí, y precisamente ese es uno de los productos que nos va a quedar a nosotros de la sección Cómo Se Hace, que no les había contado. Ay, esa quería yo que me contara. Yo quería preguntar cómo se hace. ¿Y cómo se hace? No sé. Ya tiene los dos cantantes al primer programa. Sí. Los vamos a contratar para grabar la cortinilla de Cómo Se Hace. Con esta voz. Se va, ¿cómo se hace? No sé cómo se hace. En esa sección, ¿cómo se hace? Nosotros queremos brindarle el espacio a las ideas de emprendimiento, a las ideas innovadoras que hay en Marinilla específicamente y también en la región del Oriente Antioqueño. Muchas personas tienen ideas que no las materializan y que se quedan de pronto por ahí guardadas. Entonces nosotros buscamos a esas personas que sí lo han logrado materializar y que les está dando resultado para que nos cuenten cómo lo hicieron. Y la persona que lo vea y diga, ve, eso sí puede funcionar. Que no se queden con esos sueños ahí ocultos o guardados, porque el emprendimiento, y más que todo pues en los jóvenes, es muy importante, porque ya ahorita como va el país, eso tiende a que desde cada las uno escuelas, haga su empresa. Que eso, y que desde las escuelas solamente los están entrenando para que tengan, sepan capaz de estar 8 horas en un lugar para irse a laborarle a otro. Entonces la idea de nosotros es que esas personas tengan iniciativa propia y que sean innovadores. Sí, señor, que se haga empresa y que, digamos, las oportunidades de empleo se multipliquen desde la opción personal, ¿cierto?
No hay que esperar a que nos vamos a tener que ir a una empresa o que nos resulte un puesto, sino que nosotros mismos desde esa parte creativa, y eso es muy importante porque los jóvenes tienen creatividad para rato, ¿cierto? Así que hay muchos productos, muchas cosas que hacer, y ya desde ahora, si ustedes de pronto tienen una idea de emprendimiento, tienen desde algo ya que ya están haciendo, pues no duden cuáles son las líneas donde estas personas se podrían comunicar para mostrar eso lindo que están haciendo. Pues principalmente las personas que quieran se pueden escribir acá en el canal, llaman directamente 548-4741 o a las redes sociales donde les dije ahorita, les repito, Facebook, Libre Expresión, y o al correo libreexpresión con doble E, @ccmtelevisión.tv. Entonces ahí ya ustedes nos dejan todos los datos y ya nosotros nos encargamos de buscarlos. Cabe resaltar que esto es sin ningún costo. La idea es mostrar todo y ayudar a potencializar a esas personas, a esos personajes de aquí de Marinilla del Oriente. Bueno, pues excelente la idea. Ahí está la invitación entonces para que no se pierdan esas dos producciones que el canal CCM Televisión trae para ustedes, Día de Campo y El Espacio para los Jóvenes con Libre Expresión. Muchachos, a ustedes muchos éxitos en Libre Expresión y muchas gracias por haber venido. Y esperamos que nos inviten por allá. Claro, obvio, ya están totalmente invitados. Queremos estar en Libre Expresión. Sí, claro, sí. No, es que ya hacen parte del equipo, ¿no? Pero sí se maneja bien, pues. Bueno, pero ya que tengo la mujer que regaña, ella es la que controla. Sí, sí, eso es serio. No, es que como siempre, mi amor, las mujeres mandan. Claro, ¿usted qué cree? En la casa y en todas partes, ahí tiene mandan que la ser. Para poder que sea exitosa la cuestión. Amigos televidentes, a ustedes un abrazo así grandísimo, grandísimo, muy especial. Esperamos que este programa también les haya gustado y que vayan a estar ahí pilosos, porque recuerden que nuestro canal siempre se preocupa por llevarles a ustedes una muy buena programación desde para ustedes con temas supremamente interesantes. Entonces ahí tenemos esas dos opciones. Recuerden también que nosotros martes a martes estamos con ustedes de 10 a 11 de la mañana en vivo y en directo con temas de muchísimo interés. Esperamos entonces que este resto de semana la pasen maravilloso. Empieza el mes de los padres, vamos de los a tener papás, muchísimas sorpresas aquí en nuestro programa, así que vivan conectados. Y además recuerden que tenemos transmisión nuevamente en la noche y el jueves también. Muchachos, repitamos nuevamente los horarios de transmisión del programa para que la gente esté pendiente y no se los pierda. Bueno, tienen una cita siempre, todos los sábados de 11. De 11 a 12, pilas pues. Y todos los viernes la repetición va a ser a las 3 de la tarde, ¿cierto? Entonces ya saben, para que no se pierdan todo eso, o sea, tenemos muchas sorpresas, muchos temas, muchísimas cosas nuevas por descubrir. Nos faltó contarles de otras secciones, pero pues de eso se enterarán más adelante cuando inicie el programa, así que por eso no se lo pueden perder. Así que se pueden muy pendientes, muchachos. Entonces, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se nos acabó el tiempo y nos vemos dentro de 8 días. Esto es Color a Café, el magazine de las mañanas del canal CCM Televisión. Chao, chao. Chao.